Novena en honor a Nuestra Señora de la Anunciación. Segundo día. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segundo día. San Patricio. Intención general. Por los postulantes, novicios y quienes están decidiendo la vocación a la vida consagrada. Pedimos específicamente por nuestra fe en el misterio de la encarnación del Verbo en la historia humana. El hecho histórico. Intención particular. Pedir aquí la intención personal para este día de la novena. Lectura. Vino a los suyos, pero los suyos no lo conocieron. Mas a cuantos lo conocieron, les dio poder de venir a ser hijos de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por la encarnación del Verbo se hace creíble la inmortalidad de la dicha. San Agustín. Oración. Cristo, Dios humanado, tú que al hacerte hombre has introducido en la historia de la humanidad toda la riqueza evangélica de la verdad, del bien y de la belleza, danos la gracia de ser una huella concreta que la Trinidad deja en la historia, y así todos los hombres descubran el atractivo y la nostalgia de la belleza divina. Concédenos abundantes vocaciones sacerdotales, decididas a proclamar a todos los pueblos que, sin el hombre Dios, Redentor y santificador, inmanente en la historia como verdadero hombre y trascendente en la eternidad como verdadero Dios, no existe ninguna esperanza de salvación. Dulce Verbo encarnado, infinitamente adorable, tú que eres el fin de la historia humana, el punto en el que convergen los deseos de la historia y de la civilización, centro del género humano, gozo de todos los corazones y plenitud de sus aspiraciones. Permite que nosotros, tus siervos, trabajemos incansablemente por transformar con la fuerza de tu gracia los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con tu designio de salvación. Te lo pedimos a ti, Verbo encarnado, que con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos, Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apóstoles de su amor.